Estos son los comentarios ganadores del anterior video. Ahora díganme, ¿cuál es la pista que menos les gusta jugar? Hey, ¿qué onda familia Bandicoot? Yo soy AlexPlayer1 y sean bienvenidos al tutorial definitivo de U-Turn. Así es chicos, olvídense de la flecha de abajo, de usar joysticks, olviden todo eso. En este videazo vas a aprender a hacer U-Turn de una manera muy sencilla y sin usar esos botones. Y de este video sales aprendiendo porque sales aprendiendo, maldita sea. Así que prepara lápiz y papel que la clase ya empezó. Check this out. Para los que no sepan, el U-Turn es una técnica esencial si quieres mejorar en Crash Team Racing Nitro Fueled, por si quieres pasar los tiempos de velo o ser más competitivo en el online. Es necesaria porque te lleva a hacer giros limpios en curvas muy cerradas y conservar tu Blue Fire. Este tutorial se va a basar en lo que a mí se me hizo muchísimo más fácil para poderlo controlar. Así que el paso número uno es ir a configuración desde tu PlayStation 4. Si lo que voy a explicar a continuación no está en tu consola, te dejo en la descripción cómo puedes hacerlo. Pero bueno, en PlayStation 4 te vas a configuración. Después nos vamos a accesibilidad. Ya que estemos ahí, nos vamos a asignación de botones. Y como pueden ver, aquí los botones están completamente normales. El triángulo es triángulo, la X es X, pero lo que vamos a cambiar es la flecha de abajo, o la cruceta como ustedes la conozcan, por R2, o sea, el gatillo derecho, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Pues recuerden que para hacer el U-turn necesitamos la flecha de abajo, pero es muy complicado porque tú tienes que dar dirección y luego presionar la flecha, presionar cuadrado y hacer un montón de cosas. Entonces vamos a cambiarlo por R2, ya que esté 100% cambiado deberá de verse así, que se cambió el botón, así que tu R2 va a ser la flecha de abajo también. Como dato importante, si vas a usar otro juego después, recuerda restablecer los controles porque si no, pues te vas a confundir. Bueno, esa fue la teoría, espero que hayan notado todo. Ahora sí, ¡vámonos a la práctica! El paso número 2 es elegir una pista adecuada en contrarreloj. Muchos dicen que Turbo Track es la indicada, pero aguanta ahí, que no es tan indicada, esa la podemos usar después. Vamos a empezar con Cortex Castle y Electron Avenue. Como puedes observar, si doy estas curvas sin U-turn es una basura. Chocas, pierdes el fueguito, las reservas, el Blue Fire, lo importante de esta vida y no se puede. Así que ahora sí vamos a comenzar. Ya que cambiaste la asignación de botones, cuando vayas a llegar a una curva, lo que vas a hacer es presionar 3 botones al mismo tiempo para poder dar la curva, los cuales van a ser cuadrado, R1 que es el saltito y R2 que ya se convirtió en la flecha de abajo. Entonces supongamos que tú estás dando tus turbitos ahí súper a gusto y tienes que dar esta curva, esta vuelta de Cortex Castle que es muy difícil de dar. Entonces guacha lo que hago. Primero, joystick hacia la dirección a donde vas, o sea, es en este caso a la derecha. Y al mismo tiempo que estás dando la dirección a la derecha, tienes que presionar cuadrado, R1 y R2. Así, mira, así como lo estoy agarrando yo, literal. Los 3 botones los estoy presionando a la vez, así. Y esto es muy fácil porque si se fijan ya no tengo que irme hasta acá a la flecha de abajo o hacer el joystick. Nada más tengo que presionar los botoncitos como darle un pinchacito. Como pueden ver, así los toco y es súper fácil. Traten de no dejar presionado mucho tiempo cuadrado. Si pueden soltarlo un poquitín, ya que no hayan dado la vuelta, mejor, porque los puede frenar o puede que interrumpa ese Blue Fire o esa reserva preciosa. Entonces, de nuevo, das dirección y al mismo tiempo estos 3 botoncitos, ¡pum!, los presionas el tiempo necesario hasta que el kart ya haya dado la vueltecita, ya que estés acomodado, y ¡pum!, sigues. Ya después de eso sigues presionando X para seguir avanzando y hacer tus respectivos turbos. Y así ve practicando con cada curva en la que lleves mucha velocidad. Ese es el punto, hazlo sin miedo, que si lo haces con CPU o en contrarreloj, pues nadie te va a ganar, estás tú solito y vas a practicar como se debe.
Y aunque la técnica sirve mucho para no perder Blue Fire y hacer curvas muy muy intensas como Hot Air Skyway, también sirve para hacer acomodamientos en ciertas pistas en las que nada más necesitas un girito pequeñito para que no te abras tanto en la curva, ¿sabes? Porque recuerda que si te abres mucho en la curva, otro te rebasa o te abres tanto que pierdes tiempo y no sé, pierdes el fantasma, pierdes la carrera, lo que sea. Entonces también sirve para que puedas dar un pequeño girito para seguir haciendo la carrera. Por ejemplo, en esta pista, date cuenta que nada más uso un pinchacito, pum, lo toco, doy la vuelta, para que nada más acomodemos el kart de a poquito y podamos dar la curva de mejor manera. Entonces también recuerden que pueden hacer la técnica en pistas de este tipo, que no tienen Blue Fire o que no tienen mucha velocidad, pueden irlo intentando, nada más dan el pinchacito y se acomodan. Ustedes inténtenlo. Recuerden, nada más den dirección a donde vayan, presionen los tres botones, pum, y se acomoda. O sea, tú le das la dirección, se acomoda porque se acomoda. Claro está que si nunca lo has dominado, tal vez no te salga la primera como a mí, tal vez a veces lo presiones de más y te frenes, o lo presiones tanto que da una vuelta muy grande y chocas, o cosas así. Esto es de mucha práctica. Pero mira, que ya que lo logres, esos tiempos de velo no van a hacer nada para ti. Y en el emparejamiento, ¡pum!, vas a arrasar, maldita sea. Aquí tenemos el ejemplo de Electron Avenue. Si no sabemos la técnica, chocamos. Y si usamos la técnica de dar dirección y presionar solamente cuadrado, se nos acaba el Blue Fire. Entonces es necesario el U-turn. Y chequen que aquí nada más doy un pequeño pinchacito y me acomodé. Ahora salto y ahora vamos a dar la curva en serio. Vamos, dirección, los presiono. Y listo, ¿vieron eso? Les digo que es cuestión de práctica, porque al que no se te acabe el Blue Fire, pues vas a seguir yendo muy rápido, pero te lo puedes ir acomodando poco a poco. Este acomodamiento de botones lo hace muy sencillo, como ya les comenté, porque tienes toda la libertad del lado izquierdo de mover el joystick hacia donde va la curva y a la vez de presionar los botones con tu mano derecha. No tienes que presionar uno acá y luego otro acá y que aquí, que allá. No tienes que preocuparte por nada más que dirección, pum, los aprietas, te acomodas y sigues avanzando con X y se acabó. Así de sencillo, así de fácil, así. Toma eso, toma eso. Espero que estén tomando nota, que estén practicando desde sus casas. Si no, el tío Greñas se va a enojar y les va a jalar las patas en la noche. Ahora vamos con una pista que es todo un caso. Hot Air Skyway. Yo odiaba esta pista porque siempre en emparejamiento, con amigos, como quieras, perdía. ¿Por qué? Porque donde comienza el Blue Fire hay una curva del demonio que sin esa técnica vales chucha, o se te apaga o te caes y es terrible. Pero watchen qué facilín es con la técnica. Aquí podemos ver cómo voy con Yayita Panda y miren ese acomodamiento, watchen ese acomodamiento. Nada más pum, un toquecín y ya acomodé el kart para no irme hasta la curva y no chocar. Lo acomodé, ahora sí, llega el Blue Fire, lo estamos avanzando y es esta curva la esencial. Vean cómo está la curva, si no lo usamos no podemos darla, o nos caemos o se nos corta, pero guacha, lo presiono, doy dirección y toma eso, ¿vieron? Fue un pinchacito, nada más fue una vueltecita y ya no me caigo y el Blue Fire me va a seguir durando. Ya lo acomodaste, puedes seguir derrapando, avanzando como se debe y muy fácil. Ahora vamos con el atajillo y mira nada más. ¡Pum! Y fácil para toda la familia. Vamos a una que va a ser esencial para los que la quieren aprender, porque es la nueva y es de las más intensas, que es Drive Through Danger o Peligro para llevar. Ahí andamos con la guapa Amy. Y como pueden observar otra vez, acomodamientos pequeñitos para que no te vayas hasta allá. Acomodamientos, pum, lo acomodas y vas como sin nada. Ahora sí, tenemos la reserva de Blue Fire y la tenemos que controlar. Una parte muy importante donde tenemos que usarla para no caernos es aquí. Observa. Avanzas, presionas, ahí lo presioné dos veces, dando dirección hacia la izquierda. Y fácil, ya lo acomodamos, perfecto. Y también nos ayuda mucho a hacer todavía más fácil el siguiente atajo. Checa que voy avanzando, pum, lo aprieto, dirección hacia la izquierda, listo, ya lo tienes, facilísimo para toda la familia. Y ya, practícalo las veces que sea necesario. Si tienes que tardar mucho en esa pista, tárdate lo suficiente, pero va a valer la pena que lo puedas dominar. Lo mismo pasa con las aspas de Deep Sea Driving, te va a servir mucho para esquivarlas porque vas a poder direccionar el kart a tu gusto. Y con Thunderstruck, donde nada más tienes que acomodar el kart y irte guiando. Obviamente las pistas varían de dificultad, en algunas vas a tardar muchísimo más en controlarlo que en otras, pero por eso te recomiendo para empezar Electron Avenue, Cortex Castle y ya después Hot Air Skyway y
Drive Through Danger. Ahora sí, a los que muchos les parece fácil, pero yo considero que ya es más para expertos que dominen el U-Turn, es Turbo Track, la que tiene esas curvas del demonio que de verdad no sé a quién se le ocurrió diseñarlas así, son un infierno. Pues bueno, ahí es donde ya tienes que pulirlo. Hagamos un último repaso. Paso número 1, vayan a asignación de botones en su PlayStation 4, cambien la flechita de abajo por el R2. Paso número 2, elijan la pista adecuada. Y paso número 3, facilísimo, hagan la práctica. Dirección, ya sea izquierda o derecha, hacia donde vaya la curva. Presionar cuadrado, R1 y R2 al mismo tiempo. El tiempo que sea necesario para tu curva. Si la curva es muy pequeñita o solamente es un acomodamiento, no hace falta más que un pinchacito. Si es una curva muy grande como en Electron Avenue, pues lo dejas presionar el tiempo suficiente. Y recuerda, soltar un poquito cuadrado para que no se frene. Y listo, chicos, es muy, muy fácil. Espero haberme dado a entender tanto con mi voz, como con los gameplays, como con la captura del mando, que también me costó mucho sincronizarlo. Espero que me haya dado a entender. Este es el video definitivo. Aquí sales aprendiendo porque sales aprendiendo. Solamente pongan atención a esta super clase. Déjame en los comentarios cómo has mejorado con esta técnica. Las primeras dudas que tenían era cómo sacar el 101% del modo aventura. Recuerden, reliquias de oro o platino en el modo aventura. Todas las pistas en oro o platino las tienes que tener para 101%. Y otro me preguntaba cómo hacer las reliquias de platino. Eso es más fácil de lo que creen, chicos. Bueno, los que no sepan, los que ya son bien pros y tienen el color platino en todas sus cuentas, pues no les interesa esto, pero watchen. Las reliquias de platino a veces no hace falta ser un super experto maniobrando ni nada. Solamente tienen que agarrar todas las cajas. Y obviamente pues no chocar o no caerse, eso es obvio. Pero agarrar todas las cajas. Aquí hay un ejemplo, estoy en Rustups. Y como pueden observar, aunque de repente me regresé, me tardé más, todo sea por agarrar todas las cajas, te va a quitar 11 segundos y listo, tienes platino. La última duda que voy a resolver en este videazo es cómo derrotar a Emperador Velo 27, alias el mamadísimo gordo amigo de Oxide. Ok, aquí les voy a dar una explicación 50 y 50, porque yo no he derrotado a todos los fantasmas. Hay pistas perrísimas como Dragon Mines, y la verdad todavía no los acabo. Pero sí les puedo aconsejar que tienen que hacer turbos casi perfectos en la mayoría de veces, saberse todos los atajos y no tener errores. Chequen esta pista, que es Tiny Temple. No tuve ningún error. Nunca se me perdió ni el Sacred ni el Blue Fire. Y aún así, no le gané. Es por eso que es tan importante saberse los atajos, hacer turbos perfectos y no fallar ni una vez, porque es el tiempo muy justito, muy medido. No es imposible este vato. Este vato sí es, le puedes ganar fácil ya cuando tengas más práctica. Pero sí es importante tener todo eso al tiro, porque si no te gana. Y aquí les voy a dar un consejillo. Yo no soy esas personas que te dicen, ¡ay, usa velocidad! ¿Cómo que no usas velocidad? Esa es la chida. No. Hay personas que le ganan a los más pros y les ganan a los fantasmas con giro. O sea, ahí se ve la habilidad. No soy de esas personas, pero he de decir que sí me funcionó más usar velocidad para ganarle a Velo. Porque cuando le gané en Electron Avenue en espejo, usé velocidad. Y vaya que le pude ganar un poquito más fácil. Y aquí que usa aceleración, pues valichucha. Entonces, esos son los pequeños consejillos que yo les doy para ese tipo de cosas. Y bueno, chicos, espero que mejoren muchísimo. El tío Greñas siempre va a estar aquí para aconsejarlos. Para los más pros y expertos, este video, pues yo sé que pero a los que más les cuesta este tipo de técnicas, o acaban de comprar el juego, recién van jugando, van probando esta joyita hermosa, pues les va a servir muchísimo este videazo. Muy bien, chicos, pues si quieren que en un próximo video explique el Speed Ghost y entre otras cosas, dejen su super bandy like, y si llegamos a 500 likes hago otro video de estas técnicas. Si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte para ser parte de la mejor familia Bandicoot. Y si apoyas mis gameplays, te lo agradeceré infinitamente, porque este canal se expande cada vez más. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima.